Muchas gracias, amigos televidentes. Gracias por estar en sintonía del canal parlamentario, el canal 98, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a su programa Prevenir es Salud. Un programa donde estamos conversando sobre temas de salud para los niños, para las niñas, para los adultos, para los jóvenes, para las personas adultas mayores. Y el día de hoy vamos a estar conversando sobre un tema que toca precisamente a las mujeres. Aquellas mujeres que ya pasan los 40 años, aquellas mujeres que han tenido una vida sexual temprana y que de alguna manera es importante saber sobre esto para prevenir el cáncer cérvico-uterino. Tenemos a la doctora Hilda Osorio, quien es ginecobstetra del Hospital Berta Calderón, para hablar de la importancia del examen del Papa Nicolau para la prevención de enfermedades de la mujer. No solo el cáncer cervicouterino, sino también otro tipo de padecimientos que se dan a través de este órgano, ¿verdad?, de la mujer. Licenciada, okay. Doctora. Ok, bienvenida. Mucho gusto. Es para mí un gusto estar aquí y poder hablar acerca del tema, ya que atañe a las mujeres nicaragüenses, tanto jóvenes, adultas, adultas mayores. El cáncer cervicouterino es un flagelo que nosotros estamos llevando en nuestra sociedad. No debería de ser así porque es totalmente prevenible mediante la captación de lesiones precancerosas. Lo que vamos a realizar hoy es brindar la consejería e información con respecto a eso para que no lleguemos a tener en nuestro país cáncer cervicouterino. Usted me está diciendo que afecta a todas las mujeres, ¿verdad? Jóvenes, adultas. Así es. Pero ¿quiénes deben realizarse principalmente o que tienen que como prioridad realizarse esta prueba? Ok, el Papa Nicolau, como es una prueba de tamizaje, no necesariamente la paciente tiene que estar enferma o tener algún síntoma ni ninguna molestia, ni tener predilección por alguna edad. Se estima que debemos de iniciar a realizarlo por cultura, por tener costumbre, una vez, un año luego de haber iniciado la vida sexual activa. ¿Por qué? Porque la toma del Papa Nicolau se tiene que volver una rutina. Se tiene que volver parte de nuestro diario vivir, de lo que nosotros tenemos que realizar. Cada año parte de la responsabilidad es ir al médico, realizar un Papa Nicolau que puede realizarse en los programas donde hay enfermeras muy buenas, con mucha experiencia, que lo pueden realizar, y siempre que corresponde anual. Cuando estamos jovencitas, a veces creemos nosotros que no va a suceder nada, van pasando los años, pasan 5 años, pasan 10 años y no vamos al ginecólogo, no nos hace revisión. ¿Qué es lo que sucede? Nos exponemos a diversas enfermedades, tales como el virus del papiloma humano. Al avance de la edad y sin ir al médico, avanzan lesiones precancerosas, que el principal riesgo, yo creo que en nuestra sociedad, es no visitar al médico y no nos revisan. Y cuando vemos, ya es tarde, tienen sangrado, tienen dolor y tienen un tumor grande que ya no se puede operar, no puede tratarse al 100% y no se cura al 100% porque ya es un cáncer con un estadio avanzado. ¿Por qué precisamente hablamos de que las mujeres, después de haber iniciado su vida sexual, tienen que hacerse esto? ¿Qué incidencia hay entre las relaciones sexuales? Yo me lo imagino, pues, pero usted es la experta que nos puede explicar. Entonces, sobre ¿qué eso es lo que sucede? ¿Qué es lo que tiene que ver con el cáncer cervicouterino con las relaciones sexuales? El 99% del cáncer cervicouterino está asociado al virus del papiloma humano. Hay cientos de genotipos de virus del papiloma humano, pero hay algunos que son cancerígenos, por ejemplo el 16 y el 18, que son los más estudiados. Ellos se quedan en el cérvix. Hay pacientes que si tienen vida sexual activa temprana, hay pacientes que inician, mujeres, a los 11 años, a los 12 años, 13 años, tienen un inicio. Según la Organización Mundial de la Salud, se debería de iniciar la vida sexual activa hasta los 20 años de edad. Y pues es algo que está sucediendo en la sociedad, además de el inicio de vida sexual activa, el embarazo adolescente y ya múltiples. Todo esto se mezcla, todos estos factores de riesgo sexuales para la mujer. Entonces, inicia la vida sexual activa temprana, un cérvix que no está preparado para recibir todos los procesos infecciosos, el cambio de pH, la vida sexual que no debería de tener esta niña, porque es una niña en esa etapa. Si se enfrenta al virus del papiloma humano, supongamos el 16 y el 18, entonces este virus va a causar mayor estrago, va a ser catastrófica en este cérvix que no está preparado para recibir toda esta carga viral. Entonces,
alguien que ya tiene más de 20 años de edad, que ya está preparado, ya hay modificación, algo que se llama un proceso de metaplasia, a nivel del cérvix tiene mayor preparación, tiene mayor posibilidad de enfrentarse al virus y eliminarlo o no provocar, no proseguir a una lesión. Pero esta jovencita, y si le sumamos a esto otro factor de riesgo que es la multiparidad, porque cuando uno tiene un parto por vía vaginal, están las lesiones porque el cuello de ser chiquitico va a ser un cuello grande. Entonces es una modificación de la naturaleza tan bonita en la cual nosotras somos las mujeres elásticas. Tenemos el cérvix pequeño, pasa a ser grande, luego se vuelve a reconstruir y pasa a ser pequeño. Es un milagro en la naturaleza bien bonito, pero que tenemos que tener mucho cuidado, porque si hay virus, iniciamos nuestra vida sexual activa temprana. Tenemos el virus del papiloma humano a los que nos expusimos, y luego tuvimos 3, 4, 5 niños partos. Entonces le sumamos que yo ya tengo el virus, le sumamos a que tuve esas laceraciones en el cuello, se repararon, y el virus entró a la célula e inició a reproducirse, le sumamos otro factor de riesgo, le sumamos que desgraciadamente pues en nuestra sociedad se han perdido los valores, desgraciadamente, y tenemos que reconocerlo, que todo inicia en la familia, los valores de perseverar y continuar con un esposo, con la familia. Entonces no es tener a veces múltiples parejas sexuales, sino que el tener un solo esposo o un esposo, dos esposos diferentes con los diferentes hijitos, o el esposo también es un factor de riesgo. Porque yo solo tengo un esposo, dice la señora, ¿y por qué yo tengo esto? Pero es que el esposo tiene múltiples parejas sexuales. Entonces, no se trata de juzgar, se trata de ser honesto y se trata de salud. Ahora, el virus, usted me dice, ¿cuánto es el tiempo en que él se reproduce? En el momento que la mujer se infecta, ¿no? Okay. Para llegar se a un tiene, cáncer. Así es, se tiene un estimado que tiene que pasar alrededor de 15 años que pueda persistir una lesión, 10-15 años que una lesión que se encuentra en el cuello uterino va a persistir, es decir, que no se me va a ir, sino que se me va a quedar, ya causó una lesión y no fui al médico, no fui en 10, no fui en 15 años, no me detectó la lesión, y esa lesión puede pasar a una lesión invasiva, es decir, a un cáncer, en 15, 20 años. Pero cada vez con mayores factores de riesgo y nuestros estilos de vida poco saludables, la alimentación, el fumado, el alcohol, las múltiples parejas sexuales, no utilizar preservativo, nos llevan a que este tiempo se acorte porque es mucho más agresivo. Tenemos pacientes, lamentablemente, con cáncer cervicuterino en estadios avanzados de 27 años de edad, antes de los 30 años de edad. Entonces, debemos de pensar y de dejar de pensar que no nos va a suceder, sino que tomar actitudes responsables, porque tener cáncer cervicuterino, pues las pacientes que me están viendo y algunas de ellas saben y han pasado por esto, es diferente cuando uno le dicen tenés una lesión precancerosa, si duele, uno llora, se siente mal porque ya, ay, ¿qué será? Me va a dar cáncer. Pero esa paciente se va a curar 100%, 100% va a mejorar su calidad de vida, y simplemente fue el susto y ya pasó. Pero la paciente que se captó con un cáncer en estadio avanzado no le va igual. Es una madre que es pilar de su familia, tiene su hijo, y si es joven tiene su hijo pequeño, aunque no importa si es joven o adulto, pues la madre siempre va a ser la madre. Es difícil. Ahora, ¿qué equipo se utilizan, los instrumentos que se utilizan al momento de realizar la prueba del Papao Nicolau? Okay. ¿Cuánto dura y si hay dolor alguno al momento de hacer este tipo de pruebas? Ok, entonces vamos a hablar, primero quiero abordar los requisitos que son muy bien conocidos. Toda mujer que tiene vida sexual activa va a realizarse a su Papao Nicolau. ¿Cuándo? Cuando no haya tenido por lo menos 3 días después de tener relaciones sexuales, es decir, que no hayan restos de semen en la vagina, porque pueden confundir la prueba, que no se haya realizado ducha vaginal y que no esté con su periodo menstrual. Pero, ojo, no esté con su periodo menstrual, hay sangrados anormales que pueden ser cáncer cervicuterino. Entonces, ¿es que nunca deje de sangrar, doctora, y no me hice mi PAP? No. Si ese sangrado no se detiene, si hay molestia, acude al médico, que es mejor que la revisemos y aclaremos qué es lo que sucede. ¿Qué instrumentos voy a necesitar? Voy al médico, en todo puesto de salud, hay un espéculo, un espejo vaginal, nosotros el término es un espéculo,
realizamos la revisión ginecológica, vemos el cuello, solo necesitamos una laminita para extender porque es un frutti, es una exfoliación muy pequeñita, es como que yo me haga así con un cepillito muy suavemente en la cara, no molesta. La posición, la vergüenza, la cultura, que me da pena, y a todas las mujeres nos da vergüenza, pero creo que es, nosotros ponemos la cuota más grande, que es la molestia de llegar a poder hacerlo, pero no tiene por qué ser muy difícil, ¿ya? Y ni siquiera costoso, por eso es una buena prueba que hay que realizársela. Entonces tenemos los criterios, tenemos qué es lo que lleva, qué tiempo es para realizarlo. En lo que yo tomo un Papanicolaou quizás son 2 minutos, son 3 minutos. ¿Qué es lo molesto? Decidirme a llegar, porque son años para poder decidirme a llegar. Entonces si le voy metiendo tiempo en lo que tarda la paciente en decidirse llegar. Luego cuando esté en el consultorio se cambia. Pero el momento de la toma quizás son 2-3 minutos. Es cambiarse, regresar, extender la muestra, decirle señora va a llegar tal día y se acabó todo. ¿Qué pasa con aquellas mujeres, doctora, que son de la zona rural de Nicaragua, de nuestro país? Tenemos bastante zona rural y que por cultura, pues por el temor, son más como más conservadoras en este aspecto. Incluso, ¿cómo le hacen? O si ha tenido usted alguna experiencia similar en tratar de convencerlas, pues quizás va decidida, pero cuando llega a la clínica a hacerse el PAP, le hace vergüenza y decide no y se retira. ¿Cómo lidiar con ese caso? ¿Cómo bueno, lidian ustedes con eso? Eso puede suceder, pero no solo en la zona rural, aquí también se dan muchos los casos. Por lo general, lo que sucede es que uno realiza, estamos hablando del área rural extrema. En el área rural extrema, en las comunidades que son 10 horas, 15 horas, un día para llegar a una zona, existen las brigadas médicas móviles. Las brigadas médicas móviles llegan hasta lo último donde ni siquiera nos imaginamos. Llegan las brigadas a realizar periódicamente los Papanicolaou y yo les digo, la población nos recibe súper bien, súper bien. Es más, los están esperando. Están esperando la brigada, es muy bonito, el esposo se involucra. De hecho, de que ya existe de cada persona, según cómo es su manera de ser, que ellos dicen en este momento no quiero, o es decisión de la pareja, pero a veces pareciera como que en las zonas rurales que dice la paciente menos. Pero quizás este periodo que lo lleva de espera es que dice yo quiero realizarlo. Realmente, problema enorme no se vuelve, sino de que en todos los lugares se dan esos casos. Ahora, ¿cuándo es que se realiza la biopsia, doctor? Por ejemplo, si usted no encuentra durante el examen del Papanicolaou alguna anormalidad dentro del cuello uterino de la mujer, ¿qué se hace? O en caso también de encontrar anormalidad, ¿cuál es el procedimiento? Ok, entonces, ahora vamos a los resultados del Papanicolaou. Le realicé el Papanicolaou a la señora y le digo, regrese dentro de 15 días y vamos a la entrega del resultado. Las opciones de resultado pueden ser alteraciones como inflamación, que no tiene que ver con una lesión precancerosa. Pueden haber lesiones precancerosas de bajo o de alto grado y se manejan de manera diferente. Pero independientemente, o pueden haber ya cáncer que puedo diagnosticar por un Papanicolaou en ese momento, que hay ya células que son invasoras, con carcinoma invasor. Si yo encuentro cualquier anormalidad de todas las que le mencioné, las lesiones de bajo grado, de alto grado o cáncer, van a colposcopía para toma de biopsia. La colposcopía es simplemente como que ustedes me estén viendo en esta camarita, con una lupa me ven como que me vean la nariz y los dientes grandotes. Entonces nosotros vemos así el cuello, lo vemos con una lupa y lo vemos 20 veces como es. Entonces logramos observar lesiones y les ponemos unas diferentes tinciones que eso nos hacen pensar que puede ser de bajo grado, de alto grado, y nos llevan a un sitio de toma de biopsia. Ese sitio de toma de biopsia ya nos va a decir y calificar que si realmente coinciden con el Papanicolaou o no. Ok, doctora, nos vamos a una pausa. Okay. Cuando regresemos vamos a seguir conversando sobre este tema muy importante para la prevención del cáncer cervicouterino en todas las mujeres. Usted decía que en todas las edades es importante realizarse esta prueba para prevenir precisamente este tipo de cáncer. Usted no le cambie de canal que ya regresamos.
Estamos de regreso en su programa Prevenir en Salud a través de la frecuencia del canal 98, el canal de la Asamblea Nacional. Hoy estamos conversando sobre la importancia que tiene el Papá Nicolau para la prevención de las enfermedades de la mujer. Precisamente tenemos a la doctora Hilda Osorio, quien es ginecoobstetra del Hospital Berta Calderón, el Hospital Nacional por el Hospital de Referencia Nacional. Doctora, antes en el primer bloque estábamos hablando sobre el momento en que la mujer, al momento que usted le realiza el Papá Nicolau, encuentra alguna anormalidad en el cuello uterino. Pero necesariamente al encontrar usted una anormalidad, no significa que es un cáncer maligno. Así esto es. Le pregunto esto porque hay personas pues que lo ven negativamente y dicen que se van a morir pues por haber encontrado esto en su, así es, en su miembro. Como les explicaba antes de ir al corte, el Papá Nicolau nos puede arrojar diversos resultados. Nos puede aparecer normal, nos puede aparecer con inflamaciones que debemos de valorarla, a veces son infecciones que se presentan, pero esas no son lesiones precancerosas. Sí, ojo, cuando ya aparecen muchas inflamaciones, ya nosotros damos otro paso, pero por eso es que necesitamos tener el seguimiento, es decir, cuántos PAP llevas, qué vamos a hacer. Y esa ya es una revisión que nosotros hacemos aparte, pues que ya tiene otro significado. Puede aparecer dentro de las anormalidades que existan lesiones de bajo grado y lesiones de alto grado. Estas no son cáncer.
Las lesiones de alto grado sí tenemos mucho más cuidado, hacemos pesquisa, porque tenemos que completar una biopsia. Inmediatamente todas las anormalidades, ya la lesión de bajo grado como la lesión de alto grado, vámonos para colposcopía. Y si encontramos un cáncer invasión en ese momento, pues tomamos una biopsia, ¿ok? Una biopsia es un segmento, un pedacito de tejido que tomamos, lo lleva a examinar el patólogo y el patólogo nos dice si realmente es cáncer o no. Pero antes de esto, cuando el cérvix se mira aparentemente sano, porque yo lo veo, le examino a la paciente y no se mira una lesión, ese es el objetivo, que diagnosticarla cuando ni siquiera se ve una lesión, no queremos llegar a que se vea, queremos que sea microscópica para poder manejarla. Si encontramos una lesión de bajo grado, ¿qué hacemos? Con una lesión de bajo grado hacemos la colposcopía y la colposcopía le tomamos una biopsia y nos comprueba que es una lesión de bajo grado. Vamos a darle un manejo con crioterapia. Hay criterios para realizar crioterapia. La crioterapia es una quemadura por frío, ¿ya? Entonces, alrededor de 3 milímetros va a realizarse y se va a eliminar el tejido y se va a curar la paciente. Ese es el objetivo de realizar ese tipo de manejo. Mientras que la paciente que vamos a manejar, que es una lesión de alto grado, otro tema debemos de valorar cuando son adolescentes. Por eso es que ahí tenemos que verlo y en el consultorio cada paciente es independiente. Aquí les estoy hablando de un manejo macro, ¿ya? Porque la paciente adolescente la podemos vigilar, la podemos ver, hacemos de nuevo papanicolaou, de nuevo una colposcopía, la vemos. ¿Por qué? Porque no hay que ser muy agresivo con la paciente adolescente, porque ya va a llegar un momento que va a tener sus niños y requiere de tener un cuello sano, con vigilancia. Y en el adolescente el virus se puede eliminar. Cuando hablamos de cáncer cervicouterino, doctora, quiero que me deje claro, también sí. es producto de genéticamente, de los genes, tal vez porque la mamá tuvo cáncer cervicouterino, la hija va a tener cáncer, ¿tiene que ver los genes o no? Bueno, en el cáncer cervicouterino, a diferencia del cáncer de mama, no tiene que ver la génesis con que sea genético, no es como el cáncer de mama, que si la mamá, la tía, la abuela tuvo cáncer de mama, yo tengo más riesgo, mayor riesgo de presentar un cáncer de mama. A diferencia de esto, el cáncer cervicouterino, ok, si yo tengo una mutación, por ejemplo, del P53, que es un protector del genoma humano, entonces este me va a permitir yo tener menos, ser menos propenso a cualquier tipo de cáncer, pero quien tiene una mutación genética no va a ser solo el cáncer cervicouterino, va a tener otros tipos de cáncer que ya no sean tampoco de índole ginecológica, pero eso estamos hablando de casos muy raros. Pero vámonos a lo frecuente. Si vamos a lo frecuente, no tiene que ver nada con genética, sino de que es lo mismo. Esto es un círculo vicioso. Incrementamos, nos exponemos tempranamente al virus del papiloma humano, tenemos nuestras defensas bajas, el virus avanza, hace lo que quiere, le damos todas las armas que él quiera y ni lo vemos y lo dejamos estar allí todo el tiempo. El virus avanza, no vamos al médico y se vuelve un cáncer cervicouterino que, aunque nadie haya tenido una familia antes, yo voy a tener cáncer cervicouterino. ¿Por qué? Porque no tuve este proceso en el cual me pudieron hacer un diagnóstico temprano de una lesión y la lesión progresa. Tiene que ver la vida sedentaria también, doctora, ¿o se descarta en este tipo de cáncer cervicouterino? Sí, el sedentarismo va a afectar porque los estilos de vida van a causar a nivel de la génesis de cualquier otro cáncer de característica hormonal. Puedo tener cáncer de colon, puedo tener cáncer de endometrio, el mismo cáncer de mama. Están expuestos mucho a los factores de por la obesidad y por el sedentarismo, la falta de ejercicio. Mientras de que el cáncer cervicouterino no nos vamos por allí, vamos principalmente por la transmisión sexual, que es el virus del papiloma humano. Y como les expliqué, cuando vimos de transmisión sexual ya viene la connotación de las múltiples parejas sexuales. No es necesario. Hemos tenido pacientes que solo han tenido un esposo en su vida y quizás ese esposo solo tuvo una pareja anterior, ¿ya? Entonces ese esposo solo tuvo una pareja anterior y esa pareja anterior tuvo virus del papiloma humano. Vino con el esposo, luego se casó, está con la esposa. ¿Cuál es el principal factor de riesgo aquí? No es que este vino de allá y este viene de acá y para dónde va. El principal riesgo es que yo no fui al médico, no me detecté temprano una lesión precancerosa y tengo cáncer en este momento. Entonces el mensaje es realizar el papanicolaou porque me va a realizar la prevención de cáncer cervicouterino. Y si aparece una lesión temprana, una lesión precancerosa,
la van a manejar y yo ya no voy a tener cáncer cervicuterino. Ahora, después del examen del Papanicolaou, he leído que en algunas mujeres se le puede presentar flujos vaginales e incluso sangrado. Okay. ¿Y cómo manejan esto ustedes después de que usted le hizo el examen? Okay. Y viene la paciente de regreso diciendo, mira doctora, me sangra, siento que estoy sacando flujo y me mancha quizás la ropa interior. Pues. Así es, puede suceder, porque la vagina nosotros explicamos, siempre les explicamos a las pacientes que no hay que ni lavársela ni estarla tocando, porque a veces tomamos costumbres, a veces pues costumbre que tenemos en nuestra sociedad, que hay pacientes que hasta se ponen limón, se lavan con esto, se lavan mucho. Es muy agresivo el manejo que le dan a la vagina. Entonces, cuando nosotros hacemos la revisión, es cuerpo extraño, ¿ya? Es cuerpo extraño, la manipulación, el espéculo. Entonces, puede haber una modificación del pH. Y además, si estaba una infección antes o el cuello estaba rojito, con la revisión a veces puede sangrar un poco la paciente. Pero no, eso no sustituye el valor que tiene el Papanicolaou. Ahora, ¿puede tener una persona que se ha realizado el examen del Papanicolaou, una mujer al día siguiente puede tener relaciones sexuales o no? ¿Cuánto es el periodo que ella puede tener, volver a la vida sexual activa? Ok, no tiene ninguna contraindicación tener relaciones sexuales después. Ok, 3 días antes, recuerden, no tiene que haber semen en la vagina porque va a ser un obstáculo para poder realizar un adecuado diagnóstico. Pero si esta paciente se le detectó cuando se le revisó ginecológicamente una infección o sangrado X, afectación que tenga en ese momento, no va a tener relaciones sexuales porque va a requerir de un tratamiento probablemente por una semana, pero según la indicación del médico. Pero si usted llegó sana, tranquila, a hacerse el PAP, no tiene por qué molestar al esposo. Ok, ahora doctora, ¿qué hace el MINSA rápidamente? La prueba está al alcance de todas las unidades de salud. Así es. Pero ¿en qué lugares? Ya me mencionaba que las brigadas médicas van hasta los lugares más recónditos. Así es. Pero ¿qué otro mecanismo utiliza el MINSA, en este caso el Hospital Berta Calderón, para promover el examen del Papanicolaou en todas las mujeres? Ok, en todas las instituciones del país, a todo, hasta el último lugar del país, se extiende la cobertura del Papanicolaou. Todo, donde usted vaya, a la hora que vaya, en todos los lugares va a estar el Papanicolaou donde usted desee realizárselo. Nosotros como Hospital Berta Calderón, en la consulta externa, a pesar que somos un hospital de referencia nacional, nosotros brindamos la atención todos los días. Tenemos un programa de lesiones premalignas, así se llama precisamente el programa, con el objetivo de tener la captación de este tipo de lesiones. Se realiza su PAP. Si requiere en ese momento una revisión o algo más, nosotros la realizamos sin ningún problema. Y se entrega a su Papanicolaou y se realiza rigurosamente el estudio y se le entregan sus resultados. Si encuentra una lesión, la citamos y le vamos dando nosotros mismos el manejo de ese tipo de lesión. El Ministerio de Salud se encuentra interesado en la mujer nicaragüense en abordar y realizar la prevención del cáncer cervicuterino. El cáncer cervicuterino no debería de existir, el cáncer cervicuterino es prevenible y eso es una buena noticia. Ok, doctora, le agradecemos por su tiempo. La doctora Hilda Osorio es ginecobstetra del Hospital Berta Calderón y nos estaba hablando ahorita sobre la importancia del Papanicolaou, no solo para la prevención del cáncer cervicuterino, sino también para la prevención de las infecciones en esta parte de la vagina, para el cuello uterino. Le agradecemos su fiel sintonía, amigos televidentes. Le invitamos el día de mañana a esta misma hora por este mismo canal para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que la prevención también es salud.